El cuento del costalchuco. En el inicio de la creación, Dios estaba muy ocupado en los muchos trabajos que estaba realizando, y cerca de él estaba un pajarito, que en el idioma quechua lo llaman pichitanca, y también es conocido por otros nombres. Como al Señor le faltaban muchas cosas que hacer y estaba apurado, le encargó una tarea muy sencilla y le dijo: corre, anda y di a todas las personas del mundo que todas las ovejas serán de muchos colores, así como el arco iris. Muy bien, Señor, contestó el Pichitanca. Obedeciendo el Pichitanca, fue a gritar al mundo de pura envidia: que sean las traposas ovejas de blanca manada y negra manada, diciendo gritaba. Cuando Dios fue a comprobar si el Pichitanca había cumplido cabalmente su encargo, se encolerizó mucho y llamó al pájaro a su presencia y le reprendió por su mentira. Pero como tal animalito se le veía tierno e inocente, que no era posible darle un severo castigo. Entonces agarró un costal el señor y se le puso en la cabeza de pura cólera. De ahí que algunos pobladores andinos al Pichitanca lo llaman costalchuco. Claramente este animalito, en la parte posterior de su cabeza, tiene una especie de esquina, parecido a una capucha. También en esa parte tiene unas rayas de dos colores. ¿Se imaginan, amigos, ver ovejas verdes, azules, de todo color en estos tiempos? Que si el Pichitanca no hubiera mentido, hubiese sido así. Bueno, mis amigos, este es un cuento. Espero les haya gustado. Que Dios y la Virgen me los bendiga a todos.